¿Qué tal, vecinas, vecinos, santalucenses todos? Acá estamos nuevamente, como lo hemos hecho todos los viernes, presentando los proyectos en cara a la elección municipal y departamental. Como en otras instancias hemos presentado parte de nuestro proyecto de gobierno para esta ciudad, por distintos medios, y en este ustedes han tenido ya tres ediciones. Hoy va a ser la última, porque el próximo viernes es el día 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y ya que estoy hablando del 1 de mayo, un saludo para todos los trabajadores de este país. Que gracias a la lucha de ellos se ha hecho mucho. Y el siguiente viernes ya estamos en veda. Por lo tanto, hoy estamos terminando este periodo de mensajes. Tengo dos compañeros más acá junto a mí. A María Acevedo. ¿Cómo estás, María? Alejandrito Chango, Fiel amigo, fiel un placer. amigo y de años de lucha. Un placer retomar del. Estos dos compañeros, como otros que he presentado y otros que van a venir dentro de un ratito, han sido los pilares de este proyecto que hemos desarrollado para Santa Lucía. Yo quisiera que María Acevedo, que ha presentado proyectos, por supuesto, para el programa de él, pero nos había quedado uno un poco en el tintero porque los tiempos no nos han dado. Y me gustaría, María, que por lo menos titulares y algo de desarrollo de eso que realmente a todos nos interesó mucho. Bueno, en realidad, sí, tiene que ser un poquito corto porque el tema es un poquito amplio y no se puede desarrollar todo. En realidad las ideas que queremos aportar es un poco para innovar un poco la imagen, ¿no?, de Santa Lucía en todos los sentidos. Y una cosa que yo había pensado, que hoy por hoy no existe en Santa Lucía, es crear espacios para desarrollar tareas sociales. Porque creo que, aparte de tener que escuchar sugerencias, a veces hay que saber escuchar problemáticas y brindarles una solución. No perdernos tanto en las causas de los problemas, sino atacar la solución, que me parece que eso es lo que busca el ciudadano o la ciudadana cuando están dentro de problemáticas que surgen en el día a día y cada vez más. La mujer, sobre todo, que es mujer trabajadora, madre, todo un poco, creo que es la que se ve más agobiada a veces por los problemas sociales dentro de su hogar, fuera de su hogar, con sus hijos, porque hoy hay que atacar varios problemas con los adolescentes. Entonces, pensaba que un poco es un desafío, pero no es imposible, un poquito ir instruyéndonos, en dar esas soluciones. El desafío también es crear los espacios, porque los espacios no están en este momento. Y creo que es una idea innovadora que puede agradar y puede, captar el interés de la gente, porque a veces uno tiene ciertas inquietudes que no sabe a dónde ir o a dónde dirigirse para que lo escuchen y le den una solución. Y creo que esos espacios son necesarios. También es necesario que sepan, ¿no?, que las personas que van a estar ahí para escuchar, van a llevar una instrucción. Tenemos esas ganas, esa idea de instruirnos para poder dar soluciones a toda esa problemática. La verdad que realmente dentro del programa que tenemos
Para este proyecto también, si bien no lo hemos desarrollado, está involucrado el tema de la mujer mucho y mucho me interesa en el tema de violencia doméstica y todo Sí, ese es tipo de todo cosas. generalizado, ¿no? Y tenemos también un equipo de la Intendencia que cuando lo necesitamos se puede requerir con psicólogos y todo ese tipo de posibles soluciones que se puedan ir llegando a la mujer que muchas veces al no tener apoyo se siente desprotegida y bueno, vamos a crear un ámbito donde sea escuchada y volcar las soluciones que podemos darlo. Realmente es muy importante. Después le seguimos. Alejandro Chanjo. Alejandro Chango viene con las mismas ganas de siempre, esperando que el vecino y la vecina nos acompañen. Eso esperamos. Porque el proyecto está hecho, el proyecto se va a generar cuanto mayor sea la cantidad de adeptos que tengamos, mayor va a ser la representación que vamos a tener, más rápido se va a poder reflotar lo que Santa Lucía en algún momento se llamó la Bella. La bella. Hoy está desmerecida un poco la bella. Santa Lucía la Bella, que en algunos partes del país. Antes yo recuerdo que íbamos a Santa Lucía, íbamos desde Santa Lucía a visitar, y vivo en Santa Lucía. Ah, pero qué lindo. Pero qué lindo. Ahora no lo escuchamos más. Inclusive mucha gente va y yo vivo en el departamento de Canelones. Porque representan la Costa de Oro o porque representa diferentes lugares, pero no podemos hacer ojo ciego a lo que está pasando. Entonces digo, vecino, vecina, nosotros estamos. Fundamentalmente lo que le pedimos es su apoyo para poder lograr este proyecto, que se armó entre todos, que de una manera u otra lo vamos a sacar adelante. Con su apoyo mejor. Realmente eso le falta a Santa Lucía. Vamos a entendernos. El apoyo del vecino, yo creo que en muchas oportunidades ha estado o ha estado siempre. El tema es la devolución que tiene que hacer, en este caso, el municipio de Santa Lucía, para el ida y vuelta que no sea de un lado solo. Porque si el vecino viene con una necesidad, un problema, un proyecto, tiene que ser escuchado y realizado. Con los errores que se cometieron y los que no se cometieron en esta administración que estamos terminando o en las anteriores juntas, que han sido varios, estamos viviendo nosotros ahora. ¿Y qué le dejamos a mis hijos? Yo recuerdo que a mi hija le comento, acá teníamos un manantial al lado del Parque Briano y se me termina riendo. Sí, sin duda, porque hace no sé cuántos años que no existe más. Tomábamos agua de ahí cuando íbamos al río. Sin duda, entonces, seguridad, tránsito, parquización, parquizar la zona, eso depende de muy poca cosa y de voluntad. Mucha cosa se hace, se puede hacer, no se ha hecho sin gastar dinero. Exactamente. El otro día en la movida que se hizo en el río, por el agua, el día del Mundial del Agua, sin mucha prensa que convocara, nos juntamos un montón de vecinos y juntamos tres camiones de bolsas, de basura, de bolsas, de todo, de todo. Y bueno, si se puede hacer un día como el que pasó el Día Mundial del Agua, lo podemos hacer entre todos, involucrarnos todos, y no tengo ninguna duda que este equipo, que no son estos compañeros solos y los que he presentado, sino que algunos de ellos están por acá también, no tienen que ser ni empleados municipales, de que Por tienen que ir supuesto. los de la comuna, no, el vecino y la Por vecina y el supuesto. vecino de distintos barrios, y también podemos llegar a los barrios con distintas propuestas para que se vayan involucrando todos. Algo más, Chango, en cuanto a lo que tenías dispuesto Que para esperamos la adhesión de todos, sin lugar a dudas. Que nos conocemos como la marca de alguna bebida gaseosa, acá nos conocemos todos. sí, exacto.
Yo en unos minutos le quisiera ir indicando los lugares donde nuestra lista, la 6009, que quede claro, no se, que no se lleguen a las confusiones, como yo lo vi en Facebook el otro día, no se confunda, no, no se confunda, 6009. Yo, en lo departamental, esta es la lista 6009 en lo departamental, en el cual apoyamos a José Carlos Mahía, a la Intendencia Canelones, y tenemos también una plancha de ediles departamentales que mucho precisa el municipio de los ediles departamentales. ¿Por qué? Porque hay proyectos que suben desde el municipio a la Junta Departamental y ahí queremos tener nuestros ediles para lograr cosas para el municipio también. Sin duda. Si se levanta un proyecto desde acá a la Junta Departamental para que ese proyecto camine en buenos términos. Eso en cuanto a la lista departamental. Y también en esta lista departamental tenemos una compañera que va a edil departamental y no va de relleno, es salible, o sea que esa compañera, denlo por hecho que si sale va a trabajar mucho por Santa Lucía. Y le muestro, en segunda instancia, la lista del municipio de Santa Lucía. 6009E, la letra E, la que le corresponde al municipio, a la alcaldía. Esta es lista. ¿Dónde las encuentran? Bueno, vamos a estar en la Feria de los Sábados, vamos a estar por allí, por la esquina de la plaza. Tenemos nuestro local propio en la calle Antonio Legnani, entre Cerro Largo y Rincón, frente a la distribuidora Fonte. Ahí todas las tardes estamos, están los compañeros, para ir entregando las listas. Y bueno, esperamos por Santa Lucía, por ustedes, vecinos, porque este equipo va a trabajar durante los 5 años, no solo los concejales que van a ir, los concejales de nuestra línea, que van a estar en el municipio, sino todo el equipo va a estar atrás mío o al costado mío, mejor dicho. No me gusta que pararme delante de nadie, pero va a estar siempre cerca mío para ir tomando insumos de las propuestas de ellos, ir tomando insumos de las ideas de ellos, porque si alguien cree que todo lo resuelve una persona sola, los distintos problemas que se transitan por ese municipio, ahí es donde nos vamos a equivocar y feo. Por lo tanto, vecina, vecino, yo de alguna manera quisiera llegar a cada casa, que creo que de alguna manera por este medio estamos llegándolo, para de primera mano, los proyectos que hemos presentado son realizables. Acá no estamos prometiendo nada que no sea realizable. He escuchado muchas promesas no realizables. No importa de quién, pero sí de algunos que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Las cosas por su nombre. Tuvieron la oportunidad. 5 años tuvieron la oportunidad, pero no vi que lo hicieran. Entonces,
Estoy pidiendo el voto para nuestro proyecto, pero la que elige y el que elige son ustedes. El 11 voy a ser el mismo ciudadano que soy hoy. El 11 voy a tener los mismos compañeros que tengo hoy. Sin duda. El 11, estos compañeros van a andar en la calle como voy a andar yo en todo Santa Lucía. Entonces, me encantaría que el 11, todos juntos, ustedes primero, nosotros después, recorramos la ciudad diciendo: acá arranca un proyecto nuevo para Santa Lucía. Están ustedes. Están ustedes, que esto salga adelante. En cuentos de hadas, ya todos somos grandes y ya no hay más cuentos de hadas. Hay realidades. Y realidades que son, no son difíciles, porque ustedes, vecinos, que nos encontramos en la calle, que me traen propuestas, que me hablan de qué te parece de hacer la zanja así o asá, o la calle aquella. Nadie me ha pedido un rascacielos, nadie, porque ustedes no me piden esas cosas que no son realizables y que no nos corresponde. Por lo tanto, la necesidad de la ciudad la sabemos todo. El tema es tener la voluntad de realizar los proyectos. Ese, por ahí va la cosa. Y nuestros proyectos son realizables. Son realizables. Dependemos, sí, mucho de la intendencia. Pero también ahí vamos a golpear fuerte la puerta. Primero voy a ir yo a golpear la puerta de las distintas direcciones. Pero si no tengo eco, ahí los voy a convocar a ustedes. Y estoy seguro que van a ir conmigo. Por ahí me van entendiendo, vecino. Y ahora, sin más, quiero irle presentando a algunos de mis amigos, colaboradores, vecinos, que han trabajado muy fuerte en este proyecto. Muchos de ellos no están por distintas razones de trabajo y otras cosas, pero sí, les voy a hacer pasar. Las damas primero, por favor, vengan por acá. Cristina, René, y también estos hombres que mucho han trabajado también. No podía ser de otra manera, que este equipo tiene damas, porque hasta ahora indudablemente que hemos salido casi siempre, no siempre, pero hemos salido una porción de compañeros, pero varones. Las damas tienen que estar presentes siempre. Hay más damas, pero hoy, por supuesto, no pudieron venir. Acá tengo un equipazo de trabajo. A don Jorge, por allá por la punta. A don Walter Silva, que mucho ha aportado en este proyecto. Y vuelvo a repetirlo. Y lo vamos a hacer, van a seguir aportándolo durante todo este periodo. Durante estos 5 años. También van a estar conmigo. Don Gerardo, gracias. Y compañero, mi respaldo en la línea. Gabriel, si el alcalde, por distintas necesidades, tiene que tomar licencia, las licencias anuales, acá tengo a un joven que va a estar en el lugar mío, un joven, un profesor joven, con esa lucidez que tienen los muchachitos. Don Daveri, un trabajador. Acá es toda gente trabajadora. Somos todos trabajadores. Mucha mano me ha dado don Daveri, porque hay que tomar
de lo que saben los demás. Si vamos a hacer un cordón cuneta y viene el ingeniero y me dice que precisa tanta cantidad de Portland, tanta cantidad de fierro, bien, pero de primera mano estoy seguro que voy y le digo, a ver, ¿cuánto lleva el metro cuadrado de Portland o de fierro? Y esa es la que necesito. A todos, en distintos rubros, a todos. Uno va captando lo que va necesitando y precisamos de todo. Y de ustedes también, con las inquietudes y algunas ideas que podemos ir evaluando si son realizables. Y lo van a hacer, por supuesto, a todos. Y me queda una cosa sola más para terminar. Darle las gracias a todos ustedes, compañeros, que de alguna manera me fueron empujando para que hoy estemos aquí. A las damas, gracias también por apoyarnos. No se olviden, importante, la lista a la alcaldía, importante, la lista a la Junta Departamental. Y por último, he sido un trabajador del transporte toda mi vida. Y los voy a invitar a algo. Manejé ómnibus, taxis. Por lo tanto, vecina, vecino, los invito a algo. Vamos a hacer un viaje, imaginariamente. Ustedes dirigen este viaje. Yo manejo. Y entre todos, va a ser un muy buen Santa Lucía. Gracias, vecino. Hasta el 10. Y el 11, festejamos todo. Gracias.